La verdad que tratamos de traer un poco de variedad para distintas edades. Nos dedicamos mucho al rubro femenino, algo para hombres puede haber, pero mayoritariamente es para mujeres, tanto para nenas, adolescentes, como para señoras ya más grandes. Uh-huh. Así que bueno, tenemos desde la variedad en accesorios, mucho de la marca Carey, que por ahí es una marca muy linda, muy buena. Después, bueno, nos vamos a lo que es plata, plata y oro, acero. Y bueno, todo lo que es accesorio en chalinas, en bolsos, maquillajes, desde alguna libretita, algún portacosméticos, llaveritos. Así que bueno, es bastante amplio el rubro. Exacto. Vemos que por ahí, por lo que vas nombrando, podemos encontrar obsequios desde un costo accesible y después, bueno, elevado, ya cuando hablamos de piezas un poco más complejas y que tienen más brillo, ¿no? Exacto. Podés arrancar, no sé, desde los 7 pesos con un set de colitas hasta, bueno, una cadena, no sé, roló en acero blanco o bien ya pasás algo en plata donde podemos hablar ya desde, no sé, lo más caro en 1.700 pesos. Pero, bueno, en plata también tenés cadenitas en 300 pesos, que también es una opción viable más en la situación en la que nos encontramos. Exacto, que están todos más o menos de la misma manera, pero a pesar de eso vemos en esta semana un movimiento mayor de gente. Sí, sí, la verdad que, bueno, gracias a Dios es una semana que para todos los comercios creo que en general es bastante movido, así que lo bueno también de trabajar con todas las tarjetas que permite no solamente el efectivo, es una buena opción. Así que, bueno, eso también es bastante viable. Bien. ¿Y qué es lo que más está saliendo en esta semana del cliente que se acerca? ¿Es el regalo, digamos, el detalle para obsequiar a lo mejor alguna amistad, a alguien conocido? Mira, de todo. Sale mucho por ahí para nenas. Están a full lo que son los unicornios, mochilas con lentejuelas, billeteras con lentejuelas. Por ahí dentro de lo que son las mochilas también las tornasoladas es otra opción, así que eso creo que es lo que más salió por el momento. Claro, hay un rango de edades que son los adolescentes que por ahí uno no sabe qué regalarle. Exacto, y bueno, para adolescentes también tenemos desde bolsitos, algo más informal, hasta también alguna cadenita, alguna pulserita. Bueno, es bastante, bastante amplio, digamos, lo que se puede encontrar, así que bueno, opciones hay. Podemos pensar en las vacaciones, vemos bolsos, vemos sombreros también, a lo mejor es un regalo lindo para hacer alguna mamá. Sí, también dentro de la línea de Carey, bueno, hay sombreros mucho con perlas, que es lo que se usa ahora, por ahí, bueno, con cintas de colores, bolsos playeros también, vienen con lentejuelas, así que la lentejuela siga full. Y bueno, mucho lo que es de tela, con sogas, así que bueno, es también bastante amplio lo que se va a usar para la temporada. Seguro. Hablando de temporada, todo lo que es bijú, ¿qué colores se usan? ¿Qué, digamos, elementos, piedras brillantes? Mira, lo bueno es que se usa de todo. Tenés desde lo brillante, que está bastante también en última tendencia, pero también se usa mucho lo informal, lo largo, en color plata, mucho el color dorado está viniendo en aros, muchas argollitas, bastante visibles, así que se está usando bastante lo que es bastante llamativo y grande. Exacto. ¿Y cómo van a estar trabajando los días previos a Navidad y el mismo 24? Bien, nosotros estamos de 9 a 2 y media y de 5 a 8 y media. El domingo también vamos a abrir de 10 a 12 y de 5 a 8 y media. Lo mismo que el día lunes, que vamos a hacer horario hasta la 1 de la tarde y vamos a abrir antes, tipo 4 aproximadamente. La expectativa de ustedes, digamos, es muy buena en estos últimos días antes de Navidad, ¿no? Bueno, la verdad que sí. La verdad que desde abril ahora hemos crecido bastante y bueno, se lo debemos a todo el público que, gracias a Dios, confía en nosotros. Bien.